El título no es clickbait. Si utilizas el ATEM Mini Pro ISO o el ATEM Mini Extreme ISO, este es el video más importante que jamás verás sobre tu ATEM. Pongamos el contexto. Ya sabes que con los ATEM modelo ISO o cuando grabas tu show en vivo en un SSD, no solo obtienes la grabación del programa, sino que también obtienes un archivo de proyecto de DaVinci Resolve y los flujos ISO o flujos de video aislados de cada entrada de cámara, por lo que puedes volver a editar tu programa en vivo para cargarlo más tarde. Probablemente también sepas que si estás usando cámaras Blackmagic como las cámaras Blackmagic Pocket Cinema, también puedes grabar un archivo RAW 4K o 6K en la cámara, que luego coincide fácilmente con los archivos grabados por el ATEM, reemplazando los archivos MP4 de 1080p con archivos RAW de resolución completa. Es un flujo de trabajo increíble, pero debes tener todas las cámaras Blackmagic para que funcione. O al menos, solías hacerlo. Hemos descubierto cómo tomar los originales de cualquier cámara y vincularlos con el archivo de Project Resolve generado por ATEM. Si deseas grabar en 4K o 6K, grabar interna o externamente, grabar en registro o perfilado, grabar en HEVC, en ProRes o RAW, sea lo que sea que tu cámara sea capaz de hacer, ahora puedes hacer coincidir esos archivos de la cámara con la edición de tu programa en vivo. Ahora dije hemos porque Alex Petit, un compañero youtuber, descubrió la primera parte crítica de este proceso. Si alguna vez has abierto un archivo de proyecto ATEM Mini Pro ISO Resolve, sabrás que si bien tiene todos los cortes desde todos los ángulos de la cámara en tu línea de tiempo, la línea de tiempo no es un proyecto multicámara tradicional. Si bien es bastante fácil reemplazar un ángulo de cámara o cambiar la sincronización y en general volver a editar tu proyecto, para los que trabajamos con frecuencia con multicam, tener un archivo multicam real es mucho mejor. Entonces, Alex descubrió cómo hacerlo. Y esto no fue poca cosa. Descubrió cómo reemplazar los clips planos en la línea de tiempo con verdaderos clips multicámara. Y cuando vi su video sobre esto, me di cuenta de que probablemente podría llevar esto al siguiente nivel y usar ese proyecto multicámara para cambiar los archivos ATEM de 1080 por originales de cámara de resolución completa. Y funcionó. Bien, voy a explicarles el proceso de Alex porque es una parte fundamental de este flujo, pero lo haré rápidamente y no explicaré todos sus matices. Voy a vincular el video de Alex al final de este y quiero que veas su video para comprender completamente la primera parte de este proceso, pero te mostraré cómo hacerlo. Luego continuaré donde lo dejó y cambiaré los originales de la cámara. Estoy trabajando con un proyecto de prueba súper simple. Estoy usando el ATEM Mini Pro ISO y tres cámaras. Las tres cámaras apuntan a una pizarra de código de tiempo, pero el código de tiempo no es necesario para este proceso. Lo hice solo para esta demostración, solo para mostrar que la combinación funciona y mostrar algunos matices importantes de este flujo. Aquí está el SSD conectado al ATEM y esa es la configuración, nada fuera de lo común. Empezaré a grabar en el ATEM y luego empezaré a grabar en cada cámara. El orden en el que empiezas a grabar no importa en absoluto, e incluso si detuvieras y comenzaras a grabar varias veces con las cámaras, esto seguiría funcionando totalmente. Debido a que sincronizaremos estos clips manualmente, y no te preocupes, es muy fácil, querrás algo al comienzo de la toma para sincronizar fácilmente. Esto puede ser visual o audible, puedes aplaudir o golpear un libro, o lo que yo uso es este pequeño clicker de adiestramiento de perros. Este es un buen consejo que aprendí de un locutor profesional como una manera fácil de marcar un pico de audio muy claro y visible en la forma de onda. Haré clic en él un par de veces frente a cada cámara para asegurarme de que cada cámara tenga un clic muy claro en su pista de audio. Obviamente innecesario en esta situación donde las cámaras están todas juntas, pero si tienes cámaras distribuidas en varias ubicaciones, querrás hacer esto en cada cámara. Ahora bien, si olvidas hacerlo o simplemente no puedes, este proceso seguirá funcionando, simplemente será un poco más difícil sincronizar tus clips. Bien, eso es todo. Graba en el ATEM, graba en cada cámara y asegúrate de tener algún tipo de señal clara para sincronizar más tarde. Ahora simplemente cambia tu programa como de costumbre. Simplemente saltaré entre las cámaras 1, 2 y 3, agregaré algunas fusiones allí y... sí, bien, suficiente. Después del show, copia los archivos ATEM y los archivos originales de la cámara a tu computadora y podremos comenzar. Aquí está la carpeta de archivos copiados del ATEM. Están mis archivos fuente de audio, el archivo del proyecto Resolve, el programa y luego los cuatro archivos de video ISO. Ten en cuenta que registrará las cuatro entradas incluso si no las estás usando. La cámara 4 solamente es negra. Para comenzar, simplemente abrimos este archivo de proyecto. Creará automáticamente un nuevo proyecto dentro de Resolve y es importante saber que utilizará la configuración del proyecto establecida como predeterminada, lo que significa que la resolución puede ser o no la que finalmente desees. Tal vez debamos comprobarlo después. Llegaremos a eso. Aquí está mi proyecto en Resolve. Ahí está la línea de tiempo y puedes ver aquí que todos los cambios de ángulo de cámara están en su lugar. En la carpeta ISO tenemos las cámaras 1, 2 y 3. Nuestro primer paso es tomar los tres y codificarlos con colores. Empezaré con la cámara 1. Voy a configurar el color del clip en naranja. Cámara 2, color del clip en albaricoque. Y cámara 3, el color del clip en amarillo.
Notarás que estoy haciéndolo en orden para que sea más fácil encontrarlos después. Luego tomaré estos tres clips, haré clic derecho sobre ellos y elegiré Crear nuevo clip multicam usando clips seleccionados. Nómbralo como quieras, lo llamaré simplemente Matchback 3 Multicam y asegúrate de que los fotogramas sean correctos, deberían serlo por defecto. La sincronización de ángulo debe estar en código de tiempo y el nombre de tu ángulo debe estar en metadatos cámara. Haz clic en Crear y creará la nueva multicámara. Ahora, este clip multicámara debe estar en su propio contenedor. Esta es una parte muy importante del proceso. Haré un nuevo contenedor. Lo llamaremos contenedor multicam. Y luego tomaré ese proyecto multicámara y lo dejaré ahí. Ahora quiero abrir esto. De hecho, primero habilitaré la vista de pestañas para poder tener varias pestañas abiertas a la vez. Y luego haré clic derecho y abriré esa multicámara. Eso me permite ver cómo se ve la multicámara y verificar que esas tres pistas estén allí. Ahora volvamos a la carpeta maestra, donde está nuestra línea de tiempo, y comencemos a cambiar los clips planos por la multicámara. Ve al menú de la línea de tiempo, elige seleccionar clips con color, y el primer color es naranja para la cámara 1. Seleccionaremos eso. Luego ve a la línea de tiempo, haz clic derecho en uno de los clips y desactiva Conform Lock habilitado. Una vez que hagas eso, verás este pequeño marcador rojo que indica que el bloqueo de conformidad se desactivó. Luego, volvemos a nuestra bandeja multicámara y miramos a nuestro clip multicámara y nos aseguramos de que cambiar ángulo de video multicámara está configurado en la primera cámara, el que vamos a cambiar, en este caso cámara 1. También puedes verificar que el ángulo de audio está en esa cámara y de hecho lo dejaremos allí durante todo el tiempo. Luego volvemos a la línea de tiempo, hacemos clic derecho y elegimos líneas de tiempo reconformar desde Beans, ve e intentar reconformar y asegúrate de que esté configurado en clips seleccionados. Habilita establecer para conformar el bloqueo habilitado después de la conformidad, eso simplemente bloquea todo. Y luego en elegir contenedores de conformidad queremos desactivar todo excepto el contenedor multicam. En el lado derecho, las opciones de conformidad deben configurarse en código de tiempo y código de tiempo fuente. Todo lo demás está apagado. Haz clic en aceptar y eso acaba de cambiar todos los ángulos de la cámara 1 con los clips multicámara configurados en la cámara 1. Y ahora simplemente repetimos el proceso. Línea de tiempo, selecciona clips con color, albaricoque, haz clic derecho en uno de esos clips seleccionados y desactiva el bloqueo de conformidad. Ve al contenedor multicámara, selecciona ese proyecto multicámara y cambia el ángulo del video a la cámara 2. Regresa a la línea de tiempo, haz clic derecho y reconforma desde los contenedores. Podemos dejar todo como estaba. Haz clic en aceptar y esa es la cámara 2 lista. Una vez más, línea de tiempo, selecciona clips con color, amarillo, haz clic derecho, deshabilita el bloqueo de conformidad, regresa a la bandeja multicámara, selecciónalo, cambia el ángulo de video a la cámara 3, regresa a la línea de tiempo, líneas de tiempos, reconforma y aceptar. Y ahora, si abrimos nuestra vista multicámara, pueden ver mientras recorro aquí que estamos viendo una línea de tiempo multicámara real con todos nuestros clips en su lugar. Esto es fantástico. Y aquí es donde termina el video de Alex. Y nuevamente, mira el suyo para comprender completamente todo lo que acabamos de hacer y por qué lo hicimos de la manera en que lo hicimos. Ahora pasamos al siguiente paso, reemplazar estos archivos de 1080p con nuestros archivos de registro de resolución completa. Debemos asegurarnos de que nuestro archivo de proyecto esté configurado correctamente. Si no lo hiciste antes, está bien. Puedes cambiar la configuración del proyecto en cualquier momento y todo se alineará perfectamente. Ahora, si miramos la configuración de mi línea de tiempo y vamos al inspector, en archivo verás que tiene una velocidad de fotogramas de 25 y luego tiene una resolución de 3840x2160. Y podrías pensar, bueno, es extraño porque esto fue creado a 1080p. Correcto, pero cuando importes el archivo del proyecto a Resolve, se adaptará a cualquiera que sea la configuración predeterminada del proyecto. En este punto, esa configuración debe ser la que realmente traes en tus originales. En mi caso, es 3840x2160. Y para verificar esto o cambiarlo si es necesario, ve a configuración del proyecto y asegúrate de que en configuración maestra, tu formato de línea de tiempo esté configurado en la resolución que quieres. De nuevo, en mi caso, Ultra HD a 25p. Debido a que esa configuración es así, el proyecto multicámara también tiene 3840x2160, aunque se creó a partir de clips de 1080p. Y si en este punto te das cuenta de que olvidaste cambiar la configuración antes, puedes actualizar la configuración del proyecto ahora y se actualizará el clip multicámara y la línea de tiempo. Ahora volvamos a nuestro clip multicámara y abrámoslo nuevamente. Ahora lo que tenemos que hacer es básicamente reemplazar estos tres clips de 1080p con los originales de 4K. Hay algunas maneras de hacer esto, pero creo que esta es la forma más segura. Lo primero que quiero hacer es crear un compuesto de cada uno de estos. Selecciono el primer clip, la cámara 1, voy al menú de clips, elijo un nuevo clip compuesto. Simplemente lo llamaré comp de cámara 1. Bien, haré lo mismo con la cámara 2, selecciono, recorto el nuevo clip compuesto, camp 2 comp, y luego nuevamente para la tercera, selecciono clip, clip compuesto, camp 3, comp.
Ahora, cada composición se puede abrir como su propia línea de tiempo. Comenzando con la primera, haz clic derecho, abrir en la línea de tiempo, y tenemos la composición de la cámara 1. Y ahora es momento de importar los originales para alinearlos con el metraje de 1080p. Así que puedes hacerlo como quieras. Simplemente arrastraré y soltaré los originales de mi cámara en Resolve. Y ahora necesito ver cuál es la cámara. ¿Es esa? Arrastrarla y soltarla en la línea de tiempo. Y ahora puedes ver dónde hacer clic se puede volver realmente útil. Espera a que se dibujen las formas de onda y lo arrastraré más para que sea un poco más fácil de ver. Y ahí, esos pequeños picos afilados que podemos ver son los clics del clicker. Podemos ver los mismos aquí abajo. Así que ahora se trata simplemente de alinearlos. Parece que ahí está bien. Una vez que te acerques, por supuesto querrás acercarte y hacerlo precisamente. Selecciona ese clip superior y simplemente empújalo hasta que todo se alinee. Ahora bien, debido a cómo se graba el audio y el video, no necesariamente podremos alinearlo con absoluta precisión. Querrás elegir el fotograma que esté más cerca. Ahora lo que puedes hacer es tomar este videoclip superior, dirigirte a la configuración de video y configurarlo como diferencia. Y luego puedes comparar el clip superior con el clip inferior y ver qué fotograma se alinea más cercanamente. Entonces, si miro la forma de onda de audio, podría estar aquí o aquí. Cualquiera de las dos sería lo suficientemente cercana como para ser precisa. Pero si miramos el código de tiempo aquí arriba, verán que uno realmente se alinea y el otro no. Entonces podemos ver allí que esto es correcto y aquello no. Ahora bien, es una diferencia de un cuadro, realmente no importa. Pero en este punto, si estás haciendo esto sin código de tiempo, solo querrás acercarlo lo más posible. Elige el punto donde los dos picos de la forma de onda de audio estarán los más cerca posible. Y es por eso que digo que esto es más fácil de hacer si tienes ese clic audible realmente bueno, en lugar de algo simplemente visual, como una boca moviéndose. Esto es más fácil de alinear. Pero de nuevo, incluso si te pasas por un cuadro, honestamente, en realidad no va a importar. Bien, en este clip está en su lugar, asegurémonos de desactivar el modo de diferencia, y voy a dejarlos en el registro para que sea más fácil ver que esto realmente funcionó al final. Puedes ver aquí que el clip grabado en la cámara comienza más tarde que el clip grabado en el ATEM. Y eso es lo esperado, ¿verdad? Eso es lo que esperábamos ver porque comenzamos primero con el ATEM. Ahora simplemente continuemos con este proceso. De regreso a la multicámara, selecciona la composición de la cámara 2, ábrela en la línea de tiempo, está la cámara 2, arrástrala y suéltala, espera que se dibujen las formas de onda y simplemente lo deslizaremos aproximadamente en su lugar y luego lo acercaremos. Y nuevamente empujas este clip. Ahora, asegúrate de empujar el clip superior, el nuevo que trajiste, no el original que está debajo, o terminarás arruinando el tiempo. Ahora, si lo mueves accidentalmente, comenzará al principio del clip, por lo que puedes simplemente arrastrarlo hacia atrás, pero debes asegurarte de que eso no se mueva. Ahora repite ese proceso para el resto de los ángulos de tu cámara. Y luego puedes volver a la multicámara, asegurarte de que todos tengan el nuevo metraje y luego volver al proyecto de línea de tiempo original. Y ahí tenemos nuestros archivos de registro completos en 4K de los tres ángulos multicámara diferentes. ¡Eso es fantástico! Ese es el proceso. Ten en cuenta que también puedes utilizar esto para obtener audio de alta calidad grabado en una grabadora flotante de 32 bits y sincronizado con uno de los ángulos de la cámara. Este flujo te brinda máxima flexibilidad. Entonces, ¿qué piensas? Bastante genial, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo conmigo en que este es el video más importante sobre el ATEM que has visto? Esto abre un mundo completamente nuevo para mucha gente. El uso de las cámaras Blackmagic obviamente facilita este proceso, pero la realidad es que no todos usan esas cámaras, y ahora no importa. Asegúrate de ver el video de Alex a continuación, y si quieres seguir aprendiendo sobre ATEM, aquí tienes una gran lista de videos con todo sobre ATEM. No olvides suscribirte para ver más de estos. Gracias por mirar, y nos vemos en el próximo video.